Por eso, yo ya estaba con las cámaras, no lo cargaba usted, ¿verdad? No, pero sí, por lo que el tiempo es bien, el lento. Estamos contentos todos. Pero bien que lo hiciste, Maya.
Pero dije, resucitará y mira, ya te veo así, ¿eh? Vale, Roberto, ¿eh? Pero mucho, ¿eh, Maño? Y cuento contigo, ¿no? No, cuando yo me tenga que ir a trabajar, me voy a ir. Claro, claro, tú comunícamelo todo, Maño, que yo estoy contigo, ¿eh? Yo estoy muy bien, sí, no te pregunto nada, Sebastián, porque esa es muy difícil de comprender, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que habéis estado aquí, que hicisteis esto de presencia. Cuéntame algo, Sebastián. No, lo bueno es que haya cosas que hacer, que haya entidades como la obra social de la casa que se involucre. Es la única exposición que hacen este año en Mallorca, las demás creo que la reparten en las otras islas, y desde el Ayuntamiento de Campos no podemos más que agradecer. ¿Qué te digo yo? Estas nuevas tecnologías, yo la verdad lo escuchaba algo. Sí, yo también, en según qué temas me he perdido. Si quieres volvemos a pedirles que nos lo expliquen. Hay que estar un poco más de profundidad. Bueno, gracias, Sebastián, venga. A ti, a ti. Y salud y suerte. Gracias. Hasta luego. ¿Qué dices? Estas nuevas tecnologías, ¿te tienes de algo? Bueno, agradecer a la obra social de la Caixa, pues que elija Campos hace 2 años que lo hace, que haya elegido Campos pues para montar, para traer esta Expo Caixa, que bueno, que llama mucho la atención, ¿no? El año pasado pudimos contar con la exposición de Zikari Nax, o sea, toda la exposición iba sobre el tema de los olores, o sea, sobre el tema del sentido del olfato, que era muy curiosa, pero esta es fantástica, o sea, realmente pues uno se da cuenta viéndola, aprende muchas cosas, ¿no? Objetos o instrumentos tan cotidianos del día a día que pueda saber cómo se hacen, por qué se hacen y a dónde podemos llegar, incluso en el tema de sanidad, de salud de las personas, pues es realmente importante. Yo creo que hay que invitar a todo el mundo que pueda, pues atraer a que venga, todo el mundo, es apto para todos los públicos, interesa a todo el mundo, y que vengan con los niños también, porque es una exposición muy interactiva y vale la pena visitarla y disfrutarla y aprender y aprovechar pues la inversión que hace la Caixa en difundir todo lo que son estos trabajos. La tecnología es la base de la vida, es la base, es la ciencia para todo. Sin tecnología ahora no me podríais ver. Sí, sí, también, ¿eh? Cierto. Y mira, porque hay buena tecnología, hoy no hay ni 3 euros. Ni 3 euros ni nada. Nada. Oye, darte las gracias y que te veo muy bien. Bueno, he pasado, pero bueno, ya hemos mejorado. De todas maneras, hay que decir una cosa, solamente pueden tener anginas los que estamos vivos, por suerte, por tanto, claro, que podamos tener muchos años. La tecnología. De anginas, de tecnologías y de lo que sea. Sí, sí. Gracias. A mira, vosotros. Bien, no, a ti. El teniente alcalde de este ilustrísimo ayuntamiento de la Villa de Campos. Gracias, Guillermo. Vamos ahora para ti.